Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean cordialmente bienvenidas y bienvenidos todos ustedes a un video más de este canal de Convocatorias México. Te voy a compartir información muy importante sobre las fechas de cobro de la pensión bienestar durante el mes de julio, que es el bimestre que próximamente cada día se acerca un poco más. ¿Qué apellidos cobran primero? Presta mucha atención. Sabemos que esta pensión es un apoyo esencial que el gobierno federal proporciona a los adultos mayores de 65 años en México. Este programa ayuda a más de 11 millones de mexicanos a cubrir sus gastos cotidianos y a mejorar su calidad de vida. Este beneficio, que asciende a 4.800 pesos cada dos meses, se paga directamente a través de la tarjeta del Banco del Bienestar, lo que permite un proceso de pago más eficiente y evita la necesidad de intermediarios. Pero, ¿quiénes serán los primeros en cobrar? Para hacer la entrega del apoyo de manera organizada, se ha establecido un calendario de pagos según la inicial del apellido, a lo que de los beneficiarios deberán estar muy al pendiente. Entonces, ¿qué apellidos serán los primeros en recibir la pensión del bienestar en julio? Quiero detallarlo a continuación. El miércoles 5 de julio, los beneficiarios cuyos apellidos comienzan con la letra A y B. Jueves 6 de julio, los beneficiarios cuyos apellidos comienzan con la letra C. Y viernes 7 de julio, beneficiarios cuyos apellidos comiencen con la letra D, E y F. Es importante recordar que los pagos se realizan a través de las sucursales del Banco del Bienestar. Y a partir del próximo periodo, todos los pagos se realizarán directamente a través de la tarjeta del Banco del Bienestar, garantizando una entrega más segura y efectiva de estos fondos. Te invito a que te suscribas a este canal, ya que te brindamos información a la brevedad y de manera muy detallada. Cuídate mucho y no olvides suscribirte.